Si no conoces los profiteroles o los cream puffs, es una receta bastante deliciosa y cremosa, así como su nombre lo dice, y yo te voy a enseñar a hacerla. En un sartén al fuego vamos a agregar mantequilla y agua. Vamos a esperar que esta se caliente, se derrita la mantequilla y comience a hervir. Cuando empiece a hervir, es el momento de agregarle la harina y lo vamos a ir moviendo. Para que la harina se mezcle bien con los demás ingredientes. Así, de esta manera. Ya saben que la receta con los demás ingredientes siempre se la dejo abajo en la descripción del video. Vamos a bajar el fuego a fuego mínimo y vamos a darle unos 2 minutos para quitarle los grumos a la harina y que la masa se cosa un poco. Hay que tener en cuenta que no la podemos dejar quemar. Cuando la masa ya esté cocida, que se haya secado un poquito, miren cómo está. Miren qué bien se ve. La vamos a retirar del fuego. Vamos a vaciar la masa en un bol. Y la vamos a ir pegando de las paredes de la siguiente manera. Porque yo quiero que esto se enfríe para poder seguir con el proceso. Porque ahora le vamos a agregar huevo. Y si le agrego el huevo así caliente, el huevo se va a cocer y la receta se va a echar a perder. Así que hay que esperar unos cuantos minutos hasta que la masa se temple. Mientras la masa se enfría, vamos a ir partiendo los huevos. Y los vamos a batir. Así hasta que estén todos mezclados. Cuando la masa se haya enfriado, vamos a ir agregando los huevos que habíamos batido de a poco. Agregamos un poquito. Y vamos a ir meneando hasta que todo se mezcle. Deberá de formarse una masa así, pegajosa. Con ayuda de una espátula limpiamos la varilla, porque no queremos que se desperdicie absolutamente nada de esta masa. Ya por último le agregamos un toquecito de vainilla para que no tenga ese olor intenso a huevo. Y vamos a terminar de mezclar. Si tienes máquina, lo puedes hacer en una máquina. Se te hará mucho más fácil y rápido. Pero como hay muchos de ustedes que me dicen que yo solo preparo recetas con máquina, le quise traer esta así para que vean que sí también podemos hacer muchas recetas deliciosas sin la ayuda de la máquina. Lo que sí vamos a necesitar es una manga pastelera y boquillas. Aquí yo tengo dos que puedes utilizar. Esta, que es la número 858, o esta otra, que es la número 805. Cualquiera de las dos la puedes usar para esta receta. Vamos a ir poniendo la masa dentro de la manga. No llenen la manga demasiado para que así sea más fácil de manipular. Vamos a tomar una bandeja y le vamos a poner un poco de papel encerado. Si el papel que están usando es de mala calidad, le pueden poner un poquito de aceite. Así se aseguran de que los profiteroles no se van a quedar pegados. Cuando tengamos las bandejas listas, vamos a presionar un poquito. Y vamos a hacer estos punticos de esta manera. Esta masa crece bastante, así que hay que dejarle un buen espacio. Para este tipo de cosas hay que tener un poquito de práctica. Por eso siempre les digo que no tengan miedo en preparar, que si receta me sale mal, volver a intentarla. Porque esto va a ayudar a que tú desarrolles tu habilidad en la pastelería. Hay que tratar de que tengan el mismo tamaño para que te salgan uniformes. Miren qué bonito se ve. Y con un dedo mojado, le vamos a hacer así en la puntica para eliminarla. Cuando ya estén todos listos, esto lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, unos 170 Celsius, entre 20 a 25 minutos. Vamos a hacer una crema pastelera, que es con lo que vamos a rellenar estos profiteroles.
Aquí yo tengo todos los ingredientes, que la cantidad se lo voy a dejar en la descripción, como siempre. Y le voy a enseñar cómo yo la preparo. Yo empiezo agregando el azúcar, la maicena y un poquito de sal para resaltar el sabor. Y esto yo lo voy a mover con una varilla para ir tratando de quitar los grumos. Luego de haberlo mezclado, voy a separar unos huevos y solamente voy a utilizar las yemas y se las voy a agregar. Voy a mezclar esto también. Voy a tratar que el azúcar se derrita con las yemas. Por último, le voy a agregar la leche. De a poco y voy a ir mezclando. Al hacer el preparado de esta manera, yo lo que voy a conseguir que no se me haga grumo con la maicena. Y el preparado quede mucho más cremoso. Si ven que está muy blanco, le pueden echar unas goticas de colorante amarillo o dejarlo así, no importa. Ya eso es cuestión de gusto. Luego de haberlo mezclado bien, vamos a poner una olla en el fuego y vamos a agregar toda la mezcla. Lo vamos a poner a fuego medio bajo y vamos a ir moviendo cuidadosamente hasta que esto se espese sin dejarlo quemar. No le suban el fuego demasiado porque si se quema va a tener mal sabor. Así que deben de estar pendientes para no echar a perder esta crema. Y al cabo de un par de minutos, miren cómo ha quedado esta natilla. Esto es lo que yo le llamo una crema pastelera perfecta. Miren qué bonita quedó y sin nada de grumo. Si no sabías ese truquito, como yo la preparaba, es bastante fácil y sencillo. Y ya ustedes pueden ver los resultados. Entonces la vamos a sacar del recipiente donde la habíamos hecho, porque este está muy caliente y no quiero que se siga cociendo para que no se reseque demasiado. Miren cómo el fondo de la olla está un poco de color oscuro, por eso les digo que tienen que sacarla, porque ese sabor se le va a pegar a la crema y va a hacer que cambie, cosa que yo no quiero. Así que luego de que la cosan, la pasan a otro envase para que esto no suceda. Ya por último le voy a agregar la mantequilla y la esencia. Yo le puse un poquito de ron y esencia de vainilla para que le dé un toque exquisito esta receta. Y ya solo queda mezclarlo todo bien. La mantequilla se va a derretir con el mismo calor y miren el resultado. Miren cómo se ve esta crema pastelera, señores. Exquisita. Vamos a limpiar bien los bordes y vamos a cubrir con papel film a ras. Así el vapor no genera humedad y la crema no queda con agua encima. Y esto lo vamos a llevar a la nevera hasta que se enfríe. En la olla de la batidora vamos a agregar nata o crema chantilly, nata para montar, whipped topping, de la de repostería claramente. Y le vamos a poner azúcar también. Esto lo podemos batir a mano, pero como yo tengo la máquina, lo voy a hacer en la máquina porque se hace rápido. Pero esto a mano se hace. Simplemente te aseguras de que los utensilios estén bien fríos y que la crema esté bien fría. Y con un whipper, con una varilla, le vas dando y se va a montar también. Cuando la nata esté bien montada, simplemente es agregarla y vamos a mezclarlo todo muy bien. Esto va a ser que tome todo el sabor ahora de esta otra crema, de la nata, junto con la crema pastelera. Y esto va a ser un relleno que podemos utilizar para hacer bizcocho, para rellenar donas, para lo que nosotros queramos. Esto es algo con un sabor bien delicioso. En algunas ocasiones me habían pedido algunos rellenos y ya aquí le enseñé dos, que es la crema pastelera y la crema pastelera combinada con nata, que la lleva a otro nivel, así que la podemos utilizar para cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Y una vez que la hayamos mezclado bien, este relleno estará listo. Y por aquí ya tengo los profiteroles ya horneados. Miren qué bonito han quedado. Y si parto uno de ellos por el medio, debe estar de la siguiente manera. Debe de quedarnos este hueco y esto es lo que nosotros vamos a rellenar con la crema. Vamos a utilizar una boquilla con la punta fina. Esta es la número 840. Y vamos a rellenar una manga pastelera con el relleno que habíamos hecho antes. Y vamos a tomar los profiteroles y por la parte de abajo le vamos a hacer un hoyo y a rellenarlo bien.
y así quedarán rellenos. La parte de abajo hacemos un hoyito y apretamos bien para que se rellenen hasta arriba, por todos lados. Y así vamos a hacer hasta tenerlo todo relleno. Esta receta, señores, sin duda es toda una delicia. Ya ustedes vieron cómo quedan y por dentro increíble con toda esta crema. Así que yo no aguanto más la gana y a su salud voy a probar esta bomba cremosa. El sabor que tiene esta receta es algo increíble y la combinación de esas dos cremas es algo que no vemos todos los días. Así que te recomiendo que la hagas. Es una receta que, como ya viste, bastante fácil. No requiere máquina ni ningún tipo de complicaciones. Ya sabes que cualquier comentario que quieras hacer me lo puedes dejar abajo. Y también si quieres apoyar a que mi canal crezca, te dejo mi PayPal donde puedes hacer tus donaciones. El enlace está justo al lado de estas recetas. Así que espero que este video les haya gustado. Y hasta la próxima.